Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esto que se llama ¿Qué rollo? Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí, acompañándonos y siguiéndonos cada tarde. En el día de hoy vamos a tener muchas entrevistas, vienen muchas cositas chéveres por ahí, mi compañero Víctor, mi compañera Vanessa se encuentran en la calle haciendo sus entrevistas y yo me encuentro aquí en estudio con un artista, un cantante, compositor definitivamente. Estoy muy orgullosa de que estés aquí, muchísimas gracias y bienvenidos, Carlos Rivera. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a todos, muchas gracias al equipo de dirección y producción por tenerme aquí con ustedes en Qué Rollo, porque mira que sí es un rollo. Entonces, total. Estoy muy feliz de estar aquí contigo, Marcela, muchas gracias. Ay, gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, Carlos, empecemos, lleguemos al punto. ¿Cómo empieza, cómo hace ese pasito a la música? ¿Cómo empieza ese amor por la música? Bueno, yo creo que desde siempre, desde pequeño. Yo creo que una persona cuando tenemos pasión por algo o algo nos gusta desde muy pequeño, siempre estamos muy pendientes a ello. Yo siempre me gustaba muchísimo estar escuchando música con mi madre, escuchar música en el coche, comenzar a cantar, a gritar, porque para ese tiempo no tenía ni técnica para nada de canto. Ya luego más adelante me fui entrando un poco más en lo que era el tema de la música y tratando de aprender un poco más en la parte de técnica y demás, hablando con mi madre también. No sabía si quería cantar, tocar algún instrumento o qué, pero bueno, en general me gustaba la música, el arte y demás. Y bueno, yo diría que desde más o menos mis 7, 8 años es cuando vine viendo yo que me gustaba muchísimo la parte de cantar. ¡Ay, qué chévere! O sea, desde peladito, literalmente, desde peladito, como decís ustedes. como decimos los colombianos. Sí, así tal cual. Sí, bueno, Carlos, cuéntame, yo también pues he leído muchísimo, mucho sobre, digamos, que dices también que escribes. O sea, correcto. Cuéntame, ¿cómo es eso? Sí, sí, mira, es un proceso difícil, sí. Porque yo creo que para la música, tal cual como cuando uno va a hacer cualquier tipo de presentación, como ya sea en vivo, concierto, algún show pequeño y demás, es lo mismo como cuando estamos escribiendo. Cualquier sentimiento que tú tengas en ese momento se va a la letra, a esa hoja donde tú vayas a poner ese sentimiento, porque la música es sentimiento, el sentimiento que queramos ponerle. Entonces yo soy una persona que, pues mira, le pongo el corazón a las cosas. Soy muy sentimental y demás, y casi siempre cuando me pongo a componer música, por alguna razón me sale balada, bolero, cosas de amor, vamos, corazón roto. Corazoncitos por toda parte. Corazones por todos lados, es que soy muy romántico, ¿sabes? Soy muy romántico. Entonces, la verdad que mira, pues yo diría que comencé más que todo pues cuando los amorcitos de más jovencito. ¿De colegio? Claro, de colegio. ¿El amor del colegio? Que qué bueno suena, que sí. Totalmente. Ah, por supuesto. Entonces, estando ahí, pues ya yo iba agarrando vivencias propias y comenzaba a escribir cosas poco a poco. Sí que es verdad que en un principio pues eran cosas cortas, muy cortas, y luego comenzaba el siguiente día a grabar otra, y cuando trataba de unirlas yo decía, pero esto no pega ni con pega, vamos, ni con pega lo puedo pegar una canción con la otra, es como dos distintas. Ajá. Bueno, pero al final soy compositor, pero tengo que aclarar también que en la música que estoy haciendo actualmente no la estoy componiendo yo. Okay. Tengo otros compositores que son los que hacen lo que es la música y la letra. Excelentes compositores, por cierto, y en los cuales van a estar escribiendo mis canciones de ahora en adelante, que eso no quita que próximamente en otro de mis álbumes haya música escrita también por mí. Totalmente. Bueno, así cuéntanos es. Un poquito de tu álbum, del álbum que estás lanzando. Definitivamente claro que sí. Está muy chévere, muy sí, chévere. Sí. Bueno, el álbum lo he llamado Soy. Y mira, te voy a contar algo muy impresionante en esto. El día que yo me senté con mi manager, ¿vale? Que estábamos en un café, en un bar, en Valencia, justamente en el pueblo de Sueca. Empezamos a, bueno, el que sabe de España y de pueblos y demás va a saber dónde es. Totalmente. Bueno, estábamos en esa zona y sucede que comenzamos a hablar cómo vamos a llamar el álbum, cómo vamos a llamar la gira, la primera gira que vayamos a hacer, no de prensa, sino ya gira para presentarnos sí, musicalmente. Sí. Y yo saco mi móvil, soy también muy calculador, pero no se asusten, vamos, que aquí muy enamoradizo, ¿verdad? Romántico y encima calculador. Pero siempre que estaba pensando y comencé este proyecto, ya yo, semanas antes, cuando mi manager trae ese tema sobre la mesa, yo saco mi móvil, me voy a notas y le digo, mira, aquí tengo ya cómo se va a llamar el álbum y la gira. Entonces, la gira no le voy a decir cómo se va a llamar todavía, pero sí les puedo decir que el álbum se llama Soy. El álbum Soy se va a componer de 8 canciones
de música que no es balada, ni tampoco es música de lo que he cantado anteriormente. Si me buscan en mis redes sociales, en las plataformas y demás, no es lo que cantaba, no es lo que he cantado siempre. Ajá. Ahora nos hemos ido hacia lo que es el tema pop urbano. Y bueno, tenemos pop urbano bastante fuerte, tenemos buenas canciones que son más urbanas y también tenemos otras sorpresas. O sea, es un álbum que es bastante variado y rico para, bueno, para todos los sabores, para todos los gustos. O sea, y se todos viene los para todo mundo. Para todo, todo mundo, mundo. Totalmente. Tienen que estar muy pendientes porque lo que se viene está muy, muy chévere. Bueno, ahorita que hablas como de calculadora y me entra como una pregunta de estoy viendo que tu marca es 1111. Pues mira, o sea, eres la primera que lo ve, ¿sabes? ¿Sí? O sea, hay que decirlo, eres la primera que lo ve. ¿Ves que son un rollo? Es que no se le escapa una. Pero bueno, es que 1111 tiene un significado muy importante. Para muchas personas, 1111 les recuerdan quizás cosas malas, feas, que pasaron en algún momento dado. Uh-huh. Pero para otras personas también 1111 es algo que es como un número de algo de buena suerte. He escuchado muchísimo. Yo veo el celular y son las 1111 y yo pido un deseo yo. ¿Ves? ¿Sí? Tal cual. Pues prácticamente algo así nos sucedió, ¿sabes? Que el día 11 de noviembre, que es el mes 11, comenzamos a grabar el álbum Soy en Madrid. Y justamente cuando hemos hablado y uno de los que estaba en mi equipo de trabajo estaba sentado, el del social media, el que lleva todo lo que son las plataformas web y demás, levanta el móvil con mucho entusiasmo y dice: ¡ostras! Por no decir nada más malo, ¿vale? No voy a utilizar tacos. Dice: ¡ostras, las 11 y 11! Dios. Cuando comenzaron a grabar eran exactamente las 11 y 11 del mes 11 del día 11. Y luego, mira, justamente desde que comenzamos este proyecto es como si los 11 aparecieran en todas partes. Entonces lo hemos tomado como nuestro número de suerte y de ahí, mira, lo colocamos en nuestro álbum, en lo que es los diseños de ropa que estamos haciendo con mi diseñadora también, que es la que hace los otros diseños con lo que es mi marca, Carlos Rivera y 1111, que es Nailuk Villarroel. Y bueno, por eso el 1111 lo van a encontrar tanto en el video musical de No es por ti, que es el que estamos promocionando también, es la canción del álbum que estamos promocionando. Van a ver en varias ocasiones que sale el 1111, van a ver la pulserita, van a ver, observen con mucha atención lo que es el, lo que es ese, lo que es ese videoclip, porque les va a encantar y van a encontrar el 1111 y se lo van a preguntar mucho y solamente lo van a encontrar la respuesta aquí en qué rollo. Pues son los que lo han preguntado de momento. Muchas gracias. Así que ya, nosotros siempre tenemos como que todas las preguntas perfectas. Sí, y todo sí. Está. Cuidado con ella, que vamos, no se le pasa una. Se le pasa una aquí en qué rollo. Vamos. Bueno, Carlos, cuéntame algo ahí. A ver. Vamos con esas preguntitas. ¿Le has dedicado alguna letra o has compuesto algo para algún amor? O bueno, o en desamor. A ver, mira, pues fíjate, sí, es muy buena pregunta. Sí, como son cuestiones siempre sentimentales y demás, sí que es verdad que he llegado a componer canciones que no he hecho ni sacado al público ni nada, que puede ser que más adelante las saque, porque realmente están completamente terminadas. Y sí las he hecho para personas con las, bueno, en el pasado y quizás en el presente, pero ahora mismo estoy completamente dedicado a la música, así que mira, estoy abierto completamente. Pero, o sea, ¿estás solterito a la orden ahorita? Se podría decir que estoy, mira, soltero, pero no a la orden, ¿no? Correcto, vamos a ver. Yo diría, sobre esa pregunta, yo diría que estoy, no sé si, es que soy calculador, ya te lo dije, estoy pensando, pero es porque soy calculador. Como para no después no arrepentirse de lo que dijo. Claro, ¿sí? Claro, no estoy ocultando nada tampoco, pero bueno, para dejarlo claro, estoy muy enfocado en la música. Y bueno, que no estoy disponible ahora porque estoy muy enfocado en la música. A ver si sí. Pero no, bueno, sí, es verdad. ¿Vale? A veces los artistas necesitamos como ese momento para estar enfocados porque obviamente una pareja no quita tiempo, pero... Pero hay que dedicarle tiempo. Sí, hay que dedicarle tiempo. Entonces es como que... Así es. Es verdad. Así es. Por ahora, chicas, por favor, por ahora dedicados solamente a la música. Aquí no empiecen que las redes sociales. Que... Claro, claro. Pero igual si las veo, me escriben o lo que sea, mira, sí que les contesto, les envío un beso, un corazoncito y todo lo que quieran. Claro, bueno, que sí. Carlos. Muchísimas gracias, Carlos, por esa entrevista, por sacar a ti, tu tiempo, por dedicarnos, la verdad, todo ese tiempo. ¿Quieres cantar algo o mejor nada? Bueno, yo creo que sería muchísimo mejor si los dejo con el videoclip. Y así lo pueden disfrutar completo. Así es.
Mejor para que de una vez vayan y vean todo. Así es. Así es, muchísimas gracias, gracias, Carlos. También si quieres, das tus redes sociales para que te sigan. Por supuesto, por supuesto. Mira, me pueden seguir en todas las plataformas sociales, como en Instagram y TikTok, como I'm Carlo Rivera, y en las demás plataformas como Carlo Rivera, con K, sin S. Supongo que lo van a estar viendo también aquí mientras estamos hablando, tal cual está escrito. Carlos Rivera. Carlos Rivera, correcto. Que bueno, que también tengo otro compañero y muy buen artista, cantante, Carlos Rivera, que se llama como yo también, mexicano también, artistazo. Entonces nada, que así me pueden encontrar. Talento latino. Totalmente, eso es lo importante, ¿verdad? Es talento de nuestra tierra y eso es lo más importante. Totalmente. Y bueno, y si quieren saber también los pasos que vamos llevando, lo que son las ruedas de prensa o todo lo que es el media tour en las Américas como en Europa, lo que vayamos a estar estando haciendo. Todo lo que se viene. Lo pueden ver también en nuestra web, que es www.carlosrivera.com o .es. ¿Vale? Así es, muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más, por estar ahí siempre pendientes de todo lo que pasa en Qué Rollo. Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales y un besito. Buenas tardes. ¡Prepárate! Pedimos a la fortaleza de carne hasta como siempre. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Los saludo desde West New York, en el estado de Nueva Jersey, con esta vista maravillosa, con un calor, ¿verdad? Oh, sí, delicioso. Hoy nos bajó un poquito la temperatura, pero tenemos toda la mejor energía. Me encuentro con un artista súper chévere, urbano, que nos trae música para rumbear este verano. Wasel, bienvenido a Qué Rollo. ¿Cómo estamos? ¿Qué rollo? ¿Cómo estamos? Wasel es un artista que está promocionando su nuevo sencillo, pero yo quiero que primero le contemos a la gente quién es Wasel, de dónde vienes, dónde naciste, mejor dicho, de dónde viene este gran artista, conocer un poquito más el humano que hay detrás del artista. Bueno, pues yo nací en Colombia, he vivido en Houston. Comencé con hip hop primero porque a mí yo crecí en la cultura hip hop, so yo comencé escuchando hip hop y bueno, pues hace como 3 años comenzamos a hacer música latina, que hicimos primero una canción que se llamaba Solo Amigos con Chris Gotti y Don Dinero, aquí en Nueva York, además estuvimos en Nueva York grabando, pero después cuando me regresé para atrás fue cuando pegó COVID. Y después comencé a mandarle muchos mensajes a todo el mundo y me contacté con Scott Summers. Scott Summers es el co-producer de Daddy Yankee para la canción Con Calma. Y construimos una canción que se llamaba Métele. Y pues bueno, Métele fue el comienzo de mi first solo Latin single. So, después de eso fue cuando me dije, ya vamos a comenzar a hacer música para nuestra cultura, pues porque el baile, ¿verdad? La energía, uno quiere tener buena energía. Todo el mundo está pasando por muchas cosas, ¿verdad? So, lo que me hizo meter también en la música, hablando de eso, estábamos escuchando el tema de Daddy Yankee, y yo dije, Daddy Yankee dijo que va a retirar, pero ese fue el man que me levantó. Todo el mundo está que llora con esa noticia. Los tickets ya yo creo que están sold out en todo lado para los conciertos de Daddy Yankee, y creo que fue una gran inspiración para muchos artistas en el género urbano. ¿Qué significa Daddy Yankee, por ejemplo, para tu carrera? Bueno, pues como te digo, yo comencé a hacer música otra vez con él porque yo había parado por unos cuantos años porque estaba construyendo una compañía. Pero cuando me puse a ver la película de él un día, dije, ¿sabes qué? Fue el día que construí mi Instagram y el primer día que puse mi primer post. Y dije, este mame, es la energía que él tiene. So, para mí, la energía que él tiene
se me pegó a mí, porque él tiene una energía tan bonita, ¿verdad? Tan linda que tú dices, wow, man, yo quiero tener esa energía. Uno cuando sea, uno es artista, uno quiere estar alrededor de la gente, pero también quiere estar alrededor de gente con buena energía. So yo digo, si yo quiero estar con gente de buena energía, también tengo que traer eso. So por eso ahora comenzamos a hacer música latina, música de fiesta, para festivales. Y bueno, pues es lo que queremos traer, es energía buena, man. El mundo ha pasado por muchas cosas malas y es tan fácil escribir cosas malas porque yo vengo de un pasado que era bien difícil. Yo crecí sin familia, solo, y te digo, yo es bien fácil para mí escribir, oh, pasé por esto, me balacearon 3 veces, estuve en la prisión, pero eso es algo que todo el mundo habla, y eso cuando uno habla de esas cosas hace que la gente, si yo hablo de algo malo, quiere decir que yo te estoy empujando sobre esa dirección. So, entonces, por eso lo que nosotros estamos haciendo es música para festivales y todo eso, porque estamos empujando a la gente para que tenga un buen tiempo, una energía muy linda, que se levanten, que les dé ánimo para decir, ¿sabes qué? Hoy voy a ir a trabajar, hoy voy a hacer todo lo que tengo que hacer para lograr mi sueño. Porque nada viene de un día al otro. Tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero tenemos que también enjoy the process, enjoy the movement, enjoy lo que hacemos. So, para mí, Daddy Yankee era algo grande y he played a huge role in my life. Porque he motivated me to go in the direction that I'm going. So, muy lindo. So, soy muy triste. Ah. Muy linda, pero muy linda toda esa inspiración y que él nos deje ese gran legado. ¿Qué tan difícil es Wazzell en este momento, digamos, conseguir éxito en esta industria que tiene ahorita tantos talentos nuevos que están surgiendo? Ah, ¿sabes qué? Esa pregunta me gusta mucho. Te voy a decir por qué. Por una, porque mi estilo, yo no soy como reggaetonero, tampoco soy hip hop. Como yo comencé con hip hop y escribí hip hop, yo escribo mi música en inglés y español. So, a mí me gusta mucho la música también electrónica, porque como te digo, tiene mucha energía muy linda, muy buena. So, entonces la cosa es que yo soy un artista que te trae un poquito de los dos. Te trae un poquito del inglés, del español, de la cultura hip hop, también de la cultura latina, ¿me entiendes? So, y más que ahorita vivimos en unos momentos que todos los latinos hablan más de 2 idiomas, hasta 3, ¿me entiendes? Yo hablo francés, nomás que no le voy a hablar en francés ahorita porque quiero que todos me entiendan, ¿me entiendes? Ese es el artista que soy. Soy considerado, ¿cómo se dice? Considerado. Okay, soy como EDM, pop, latino, urbano, ¿sí me entiendes? Eso es lo que yo traigo, inglés, español. Y es un sonido muy diferente porque yo no rapeo despacio, yo no canto así como, yo no soy cantador, yo soy un hip hop artist, urbano, EDM, so es un movimiento nuevo, como por ejemplo, si vas a escuchar a No Le Pare, que es featuring Nápoles, ustedes tienen que ver quién es el man, brutal, pero él dice, it's a new sound, porque es un sonido nuevo, que también estuvo produciendo la canción con un man de Colombia, so estamos trayendo un poquito de todos los Latin flavors también al mismo tiempo. Hablando de No Le Pare, yo venía escuchándola en el carro antes de encontrarme contigo. Claro, mira, es imposible no moverse con la letra, con la música, porque es muy rumbera. Creo que va a estar súper pegada ahorita en el verano, porque de verdad que te hace mover las caderas. Claro. Es muy, muy rico el ritmo, muy fiestero, muy sí. Fiestero, como tú lo mencionabas. ¿Cómo fue esa experiencia de grabar con Nápoles esta canción y qué se espera para No Le Pares ahorita? Man, No Le Pare, te digo que hemos tenido it's amazing. Desde el día que lo lanzamos, o sea, mucha gente, tenemos muchos DJs, nosotros también vamos sobre muchos DJs, tenemos muchos DJs que están empujando la música porque es una dirección que nosotros, we wanted to go after DJs, pero la canción, man, comenzó con, primero que le mandamos un instrumental a mi amigo que se llama White Shark, allá en Colombia, y el man le dije, man, yo quiero estas clases de sonido, él me mandó un sonido, y ya después dije yo, wow, man, este sonido me gusta porque tenía muy, nomás escuchando el sonido te da energía. Uh-huh. Y bueno, pues ya estábamos trabajando con Nápoles en otros productos. Y bueno, se la enseñé a Nápoles y le dije, Nápoles, ¿por qué no hacemos esto juntos, man? Uh-huh. Y él dice, ¿sabes qué? Tú tienes tan buena relación con los DJs, vamos a hacer esto para los DJs. So él dijo, DJ, vele la música, no le pare.
Y después de ahí dije, wow, man, ¿sabes qué? Y vamos sobre el mundo. O sea, la canción se construyó para un sonido que es internacional. Un sonido que podíamos ponerlo en los clubs, podemos ponerlo en los restaurantes, en festivales. Y también el video, si tú ves el video, es un video que nosotros queremos que si uno sale con su familia, puede ver el video, puede poner el video. O sea, todo el video se construyó con una energía buena para el mundo, para la gente internacional, ¿me entiendes? Más como te digo, tiene poquito inglés, tiene poquito dominicano porque, y venezolano, porque Napo es dominicano, venezolano, tiene poquito de Colombia, tiene un poquito de todo. Eso es un sabor. Un sabor, tiene sabor, tiene un sabor de un caldo diferente. Tiene mucho sabor, espectacular, vayan, véanlo en YouTube y en todas las plataformas, no le pares, también tenemos Métele, que estuvo súper pegado, o sea, tiene muchos views también es buenísimo. Sigan a Wazzel, danos tus redes sociales para que las personas te sigan. So es Wazzel Music, WASSELMUZIK. Mira, aquí nos bailamos todos. Es que estaba pensando en la canción. Muchas gracias, esto fue todo por el momento. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, en Otro Rollo Films, Vane Garca, el mío personal. Recuerden seguir a Wazzel. Y por qué no nos despedimos con un poquito de eso de No Le Pares. Ok. Vamos a hacer de costa a costa a rumbear, DJ ponnos a gozar, mi gente viene, ya, lo demás se queda, tienen que ir a ver el video. Gracias, Wazzel, gracias por acompañarnos, fue un placer. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, mira, lo hiciste. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby. Mi gente, nuevamente con ustedes, Víctor Manuel. Qué rollo, hoy día estamos por acá por Orange. Imagínense, gracias al estudio por allá, chicas, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer un poquito la dinámica diferente porque pues no hablamos inglés, no hablamos español, pero vamos a hacer la traducción después. Así es que hoy día estamos con Tom. How are you doing, Tom? Very well. Doing very good today. Thank you, Victor. Yeah. Yep. Tell us a little bit about you, because today is a grand event. Today is a beautiful day for you because you're presenting something, mine. Tell us. So a little bit about myself. I'm Tommy Tullo from West Orange, New Jersey, born and raised here. Grew up playing soccer and loving the arts and developed my writing skills during my college years. And after graduating college from Stockton University, that's when I began this writer's journey. And I have completed 4 novels. And with us today is my new book, which just came out, The Mind. Mind. Why Mind? What that title? It's a story which just came out of nowhere. So if you've ever spoken to a writer or a creative person before, sometimes we get our ideas and they just manifest from nowhere. And this was one of those ideas. And the idea that came to my mind was of a young girl lost in the woods, and she finds a mime in the woods who looks very sad. And she was able to find out that somebody stole his voice. And she helps the mime find his voice, which was stolen from an evil magician who changes the world. And the story goes on where the girl helps the mime, and also she discovers her own voice in doing so. So the theme is discovering your own voice. How long does it take to do this book or writing? The writing process, it's a grueling process from idea to final print and getting it published.
everyone's different. What works best for me is just getting into a cafe, having a little side music or background noise. Just for me, helps me focus. And cafes were always my office, officina, to get some writing done and just beat out the pages. And this book, from idea to getting published, it was 10 years from the time I thought of it to the time I published it. But wow. it was a side project that I was working on in between my other books. And, you know, writing probably took a total of about 2 to 3 years. The actual, like, full-on writing the book. Other years were just note-taking, outlining, putting together chapters and, you know, developing characters and stories. So it's a very long, you know, process. It sounds pretty interesting. So what about if you're doing, you ever think about doing a short film out of this, or you're not interested? Absolutely. With all my stories, all my books, film is always on my mind. And with this one, I definitely want to turn this into an animated film. I'm very blessed. I had a very talented female Mexican artist, Gabriela Gravera Sanchez, who helped do the illustrations for the interior of the book. And she's an illustrator and does some, you know, animation as well. So that's our next project, is trying to get this developed into an animated film. This is a really good part because Mexico is getting to the top. I'm Mexican also, so I'm so proud that you're doing a deal with the, actually it's part of your family, right? Or yeah, I mean, well, Mexico is the setting for this story. It takes place in Oaxaca, which is my favorite city. So the setting is Oaxaca. My wife is from Mexico. She's from Puebla. And I've always been fond of, you know, Mexican culture from my days playing soccer and just, you know, befriending players from Mexico and developing the love of the arts there and the history and culture, and all that fused together with the story right here in the mine. And I'm pretty sure you like the food, or not? Absolutely. Coffee in Oaxaca is excellent there. Yeah. What's your first word that you learned from her? From my wife? Yes. Ah, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No, you have to say Monday. 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 That's all I need. That's the key. Monday. That's it. That's the key to happiness. Monday. Well, I really like that you're dealing with Mexico, you know, culture and everything. And now you're dealing with this book. Congratulations. And, well. Thank you. What can I tell you? Mexico and what's your nationality? Italian, so I'm Italiano, so, Italian from Jersey, so. Italian and Mexican, wow, what a combination. Nice combination. Yes. Very nice. So, I like it, because Italian food is really good, and Mexican, also, so. Our girls, our two daughters, are going to eat very well, so. So, you have a kid? Two girls. Yep. Oh, nice, congratulations. Two young girls, thank you. Well, felicidades. Thank you. All right, so, mi gente de Otque Rollo, pues nos vamos al estudio. Este fue Tom, que estaba hablando de su libro. Espérenlo por ahí, la traducción va a estar. Su esposa es Oaxaca, Puebla, la cultura, le encanta italiano. So, ¿qué más queremos? Nos estamos dando para arriba. Arriba los hispanos. Sí. Gracias. Hasta el estudio. Gracias. Gracias. ¿Ah? Muchas gracias. Thank you very much. Sí. Y con todo esto nos despedimos de otro programa de ¿Qué Rollo? Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí enrollados con nosotros, vernos siempre en las tardes, estar ahí conectados con toda nuestra programación. Bueno, por aquí les dejamos las redes sociales. Síganos como Otro Rollo Films. A mí me pueden seguir como Marcela Pachón. Muchísimas gracias y los espero en el próximo programa, que venimos con muchas más cositas. Un besito. Chao, chao.